Mm-hmm. Primero quiero felicitarles porque están usando la tecnología, me encanta. Se han conectado a Slido y han hecho muchas preguntas, pero antes de las preguntas teníamos una encuesta y, y los resultados de la encuesta son maravillosos. Vamos a mostrar los resultados de la encuesta. La encuesta la voy a leer porque es muy buena. ¿Crees que tendremos terapias para el rejuvenecimiento biológico? Y había cinco respuestas en los próximos cinco años cinco años después, cinco años después, después del, eh, del 45 o nunca, y han sido impresionantemente optimistas, eh, eh, ha ganado que vamos a tener rejuvenecimiento en estos cinco años que vienen. Y yo la verdad que estoy de acuerdo porque... En Arabia Saudita, el premio este de rejuvenecimientos para el año 2030. Y vamos a tener terapias de rejuvenecimiento, si podemos ver el resultado. O bueno, los que ya se inscribieron lo han visto. Eh, si no vemos el resultado, vamos a poner las preguntas. Tenemos varias preguntas. Vamos a responder las tres más votadas. A ver si podemos ver las preguntas. Igual lo pueden ver ustedes acá. Todos los que han votado, aquí pueden ver en Questions and Answers. Y está la primera pregunta. Voy, voy a leer la primera pregunta mientras sale en la pantalla. Eh, es de Gabriel Vázquez y dice, ¿se tiene una estimación para que se puedan realizar ensayos legalmente para alargar los telómeros en humanos con fines de rejuvenecimiento? La pregunta más votada. Eh, yo creo que esta es para la doctora María Blasco. ¿Funciona? Ah, sí. Bueno, la empresa que hemos generado nosotros, que se llama telomer Therapeutics, espera llevar la terapia génica con telomeras a humanos en los próximos dos años. O sea, ya se está haciendo la ronda A de ampliación de capital, etcétera. Pero va a ser para tratamiento de enfermedades degenerativas del envejecimiento veo más lejos en el tiempo que se pueda utilizar para prevención, por ejemplo, de, de enfermedades. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, se hacen un test de telómeros, los tienen cortos y quieren prevenir eh, la aparición de enfermedades, que puedan también optar a este tipo de terapias. Yo creo que ahí es importante que cambie también la regulación. Ahora mismo no se entiende el envejecimiento como una, una enfermedad. Es muy difícil hacer ensayos clínicos para prevenir el envejecimiento y por lo tanto eso lo veo más lejano en el tiempo a no ser que haya algún cambio en la regulación, etc. ¿no? Pero lo que sí que veo más cercano es que eh, eh, se puedan tratar a pacientes con enfermedades degenerativas con telomerasa, ya sea nuestra terapia genética con telomerasa, que ojalá sea la primera que, que se utilice, eh, o, o hay otras empresas que están haciendo otras estrategias de activación de telomerasa también. Eh, maravilloso. Bueno, ya están viendo las preguntas y ya que están las preguntas, pueden mostrar el resultado de la encuesta, porque la verdad que a mí me llena de emoción ver lo optimistas que sois vosotros. Eh, vean, vean, vean el que va ganando. El que va ganando es en los próximos cinco años. Esto es maravilloso, absolutamente maravilloso. Tenemos gente optimista aquí. Muy bien, vamos a la segunda pregunta, más votada. Eh, de nuevo, los telómeros van ganando también, ¿ah? ¿eh? La segunda pregunta, eh, con respecto al enfoque para alargar los telómeros, ¿se podría alargar los telómeros de todo el cuerpo humano en vez de centrarnos en órganos individualmente? Eh, María Blasco y luego Enrique. Vale. Eh, con la terapia génica, de hecho, el primer experimento que hicimos en ratones utilizamos un, un serotipo de virus que infectaba todos los tipos de células, tanto células que proliferaban mucho como poco. Y por eso vimos el alargamiento de la vida en los ratones, alargaba la vida un 24%, en los ratones de mediana edad y hasta un 13% en los ratones viejos. Pero como digo, como no se pueden hacer ensayos clínicos ahora mismo para alargamiento de los telómeros, para retrasar el envejecimiento o prevenir enfermedades, para el caso de la fibrosis pulmonar estamos dirigiendo la telomerasa específicamente a las células del pulmón que sabemos que son las que causan fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos. Enrique. Sí, hay, hay otra estrategia que, que es tratar al cuerpo con activadores sistémicos de la telomerasa y se está trabajando en ello con un enfoque terapéutico otra vez para las enfermedades teloméricas. Pero sí que es verdad que hay, hay, hay algunos suplementos de una planta china, por ejemplo, eh, que se lleva utilizando más de 3.000 años en China para, para mm, rejuvenecer y estar eh, lo mejor posible, que se llama la entonces hay algunas compañías que, que son compañías nutracéuticas que están vendiendo estos suplementos y la gente los está consumiendo. Bien, esto no es una medicina, no es un tratamiento, es, un, es una acción, digamos, nutracéutica. Entonces yo creo que sí que se van a desarrollar compuestos de actuación sistémica para la activación de la telomerasa. Yo ya hay alguna compañía y algún investigador en Harvard que está haciendo esto, ¿no? eh, primero como una prueba de concepto para un uso muy claro que son las enfermedades teloméricas, pero eso es posible que se extienda. Concretamente, por ejemplo, y creo que María, tú hiciste algunos estudios con testosterona eh, en ratón, hay un medicamento que se llama el, el danazol, que es un andrógeno, eh, que se utiliza para el fallo medular. Es otra de, las, otra de las patologías asociadas al acortamiento telomérico severo. ¿no? Entonces, los, eh, las hormonas también tienen una función fundamental en la protección frente al acortamiento telomérico. Y yo creo que la industria farmacéutica, eh, porque si al final tú, a través de una intervención para permitir que los telómeros estén más largos más tiempo, puedes evitar muchas enfermedades, va a haber un interés brutal en que esto sea así. Y la tercera pregunta, y quiero que la responda el doctor Eduardo eh, Díaz eh, Rubio, porque además usted trajo a, al doctor ya Yamanaka, mostró a Juan Carlos Hipisua Belmonte, también estuvo el doctor Pedro Guillén en, en ese día en la Real Academia Nacional de Medicina, hablando de nuevas terapias. Y esa es la pregunta. De las actuales terapias para retrasar o vencer el envejecimiento, ya sean en terapias génicas, células madre u otras, ¿Cuál está más avanzada? ¿Cuál le gusta más? Bueno, es una pregunta complicada, nos podría llevar mucho tiempo. Realmente, yo creo que la problemática mayor que tenemos hoy en día es el desarrollo de fármacos para cosas que no están en el momento actual reconocidas como enfermedades. Yo creo que este es probablemente. El salto, que no sé si sería recomendable o no, pero sería el salto desde un punto de vista teórico para poder desarrollar nuevos fármacos. Pero todos saben que la Organización Mundial de la Salud no contempla el envejecimiento como una enfermedad. Por lo tanto, esto es indudablemente un tema que yo creo que es absolutamente crítico. Otra cosa es el desarrollo de eh, fármacos que puedan activar la telomerasa en el caso, por ejemplo, de enfermedades, como se han puesto aquí, de fibrosis, etcétera, ¿no? Fibrosis pulmonar o fibrosis de otro tipo, en donde realmente ahí se podría avanzar más rápidamente. Pero de lo contrario, yo veo un escollo importante para el desarrollo de, de FARCA. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas. Si están viendo, de verdad, qué alegría ver que utilizan la tecnología. Como dijo el doctor eh, Eduardo Díaz, eh, Rubio, están usando toda la tecnología. Esto es el futuro. Inteligencia artificial para votación, para hacer preguntas y demás. Bueno, y ya con eso, vamos a tomar aquí la foto de familia con nuestros ponentes. Un gran aplauso para ellos, por favor.